Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta con suscriptores. Podéis encontraros aquí una carrera muy guay, en la cual tenemos que ir por una carretera terrestre, pero que a la vez es acuática porque la carretera está situada encima del agua. ¿Qué os parece? Increíble, ¿eh? Madre mía, el arquitecto que haya hecho esto. De aquí a... yo qué sé, tío, a hacer otra Torre Eiffel en otra parte del planeta. En fin, es que hacer la Torre Eiffel en realidad tiene que haberla hecho un arquitecto muy... muy pro, ¿eh? Ojo, madre mía. No, en serio. Madre mía, la curvita que acabo de pillar. No, en serio, lo de la Torre Eiffel es algo que jamás lo comprenderé, tío. A ver, en realidad es comprensible porque estructuralmente está bien hecha, tío. Pero en realidad, ¿cómo se puede mantener eso sin caerse? Es bastante increíble, ¿no? ¿No lo crees? Yo sí lo creo, jeje. Bueno, en fin, a ver, voy primero. Y son cuatro vueltas. Ay, Dios mío, la vida es dura, chicos, la vida es muy dura. La vida es dura, pero esta carrera no es dura porque si te caes, te caes en blandito, ¿sabes? Te caes en el agua, así que... así que perfecto. Bueno, parece ser que la carrera es simplemente esto. Es que no sé de qué va la carrera, o sea, es simplemente dar vueltas a esto, ¿sabes? Y hay como saltos y tal. Voy a intentar no caerme más hasta que termine la carrera. ¿Qué os parece? Uff, uff. Ojo. Vale, giramos por aquí. El derrape, ahí está. Hay que marcarse un buffer cada vez que saltemos por aquí. Es una regla, chicos, del juego. Vamos. Ahí está. Pero ¿por qué? Uf, es que cuando hago un backflip me rebota la moto, tío. Los backflips son muy rebotables, podríamos decir. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Yo de verdad que no... es que puedo girar más, puedo girar más. ¿Pero por qué no giro? Pues no lo sé. Vale, me acaban de adelantar, Dani, Dani. Esto ya no es gracioso. Vale, chicos, estamos en la tercera vuelta de cuatro. Y esto ya se pone tenso. Porque, claro, ahora ya si nos caemos no es en plan... jaja, qué gracioso, me he caído. Ahora ya si me caigo no es en plan... jaja, qué gracioso, me he caído. No, no, ahora si me caigo pierdo, ¿sabes? Y eso sí que no lo aguanto. Madre mía, de mi vida, de mi corazón. Qué tonto soy, por favor. Vale, chicos, yo todavía confío en mi remontada. O no, o a lo mejor no. Voy a llorar, tío, voy a llorar de verdad. Es que parece que las curvas están hechas para que las puedas pillar sin frenar. Pero no, o sea, tienes que frenar, o sea. Ay, Dios mío, la vida es dura, chicos. La vida es muy dura, de hecho. Vale, voy sexto. No sé dónde está el primero. Y sinceramente me interesa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el primero, tío? Hay que pillar a ese hombre como sea, ¿eh? Hay que pillar a ese hombre, vamos. Como sea. Voy quinto, última vuelta. Se puede, chicos, se puede. Si hago la vuelta del milenio, lo puedo hacer. Pero hay que hacer la vuelta del milenio. Eso es. Eso es. Cuidado con el palo. ¡Oh, Dios! Ahí está. Vamos, terceros. Hay que acelerar a tope. Vale. Ay, Dios mío, si hubiera hecho así todas las vueltas, Dios mío. Vale. Vale. No, no gano en la vida, tío. El primero está más lejos, chaval. El baffle, tío. No, mierda, no he hecho el baffle. Ojo. Ay, no, mierda, hay que girar. Nada, tío, acaba de terminar, me cago en todo. Vamos, chicos. Uy, hemos quedado terceros. Qué asco. Vamos a jugar otra, chicos. Esto no puede quedar así. Vamos a jugar otra porque esto me ha tocado un poco la moral. Bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta, como estáis viendo. Vamos a ver si conseguimos ganar esta carrera de motos. Bueno, de motos y un coche, que se ha querido hacer el chulo. Se había dicho, pues yo me pongo un coche, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Pues nada, chicos, yo llevo un coche. No me la líes, no me la líes, no me... hijo de su madre, chaval. ¿Cómo le he visto las intenciones? Nada, ese tío ya no nos pilla en la vida. Vale, chicos, este hay que ganarlo. Vale, vamos segundo ya del tirón. ¿Cuántos puntos son? Vale, son 30 puntitos de control, chicos. Es una carrera corta. Es una carrera corta, pero me da a mí que intensa. Así que cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Tío, cómo me gusta la Sánchez. Me acuerdo que... tío, en el GTA Vice City o en el San Andreas, no me acuerdo. Creo que era en el Vice City. Me pasaba las tardes enteras con la Sánchez dando vuelta por el mapa, tío. De verdad, en el ordenador de mi padre, tío. Bueno, en el ordenador de la casa, más bien dicho, porque antes yo vivía en una casa más antigua. O sea, bueno, vivía en otra casa, no sé si era más antigua que la que... no, sí, era más antigua que la que tengo ahora. Y eso, pues solamente veo un ordenador en toda casa, tío. Un ordenador en toda la casa. Y ahora hay como... seis o siete ordenadores. Es un poco raro todo, como evoluciona, pero bueno. En fin, pues eso. Y es que me pasaba el día entero, tío, jugando con la maleta Sánchez. Era mi moto preferida. Bueno, en fin, a ver, chicos, que tengo que ganar esto y ya está. O sea, tengo que hacerle honor a mi moto preferida. Y es que está, está guapísima. Pero es que el sonido, le cambiaron el sonido. O sea, el sonido que tenía en el San Andreas. Es que no me acuerdo si era el San Andreas o el Vice City, tío. Pero el sonido ese que tenía de ta 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 ta, ese sonido era muy top. Pero se lo cambiaron, tío. Ahora es más en plan moto normal. El sonido de antes que molaba un huevo. Retweet para que metan... dejad un like si queréis que vuelva el sonido original de la Sánchez, tío. Que tenían los GTA anteriores, que era la tralla, tío. En fin, bueno, chicos, la meta está ahí, ¿eh? 26 puntos de 30, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver cómo hacemos esto, ¿eh? A ver cómo hacemos esto, vale. Hay que pillar el rebufo ya, pero ya. Pero ya de ya.
Vale, vale, la meta está ahí delante. La meta está ahí delante. Vale, creo que gano. Creo que gano, eh. Creo que gano del tirón. La meta está. Oy, oy, oy. Gano. Sí, sí. La he hecho perfecto, tío. En fin, chicos, pues nada, finalmente he hecho honor a mi moto preferida, a la Gran Sánchez. En fin, pues nada, dejar un pedazo de like y favorito si os ha parado, seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook, lo tenéis abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.